a dieta para crisis de vesícula, que puede acontecer cuando existen cálculos biliares, debe ser constituida principalmente por alimentos gordurosos, debiéndose por eso reducir o consumo de frituras e embutidos. Alén diso, también es importante aumentar a ingesta o de agua, sea en forma de bebida o de alimentos, ja que permite disminuir los síntomas más comunes de crisis como dolor e incómodo abdominal. Alimentación es un componente fundamental do tratamiento durante a crisis de vesícula, más no debe sustituir o tratamiento clínico prescrito pelo médico, que puede incluir o uso de medicamentos. Alimentos permitidos durante a crisis. Durante una crisis de vesícula es aconsellado comer alimentos ricos en agua y con enuma gordura, como frutas como masa, pera, pesego, abacasi, melancia, morango, laranja, kiwi, figo, cereya, amora, melao, framboesa, vegetais especialmente cocidos, avella y cereais integrais como arroz, macarrao, pao integrais tubérculos como batata, iname, batata doce o mandioca, leite derivados desnatados, dependiendo da tolerancia de cada persona, bebidas vegetais, como leite de arroz, de amendoa o avella, carne magra, como frangos en pele, países de Perú, agua, sucos e doces de fruta. Alén dos alimentos es preciso ter atensao a tipo de preparasao dos alimentos, dando preferencia para cocidos a o vapor e grellados porque esas son las formas que nao precisam de gordura adicionada. Veja cómo facer un remedio caseiro para pedra na vesícula. O que nao comer numa crisis de vesícula. Os alimentos prohibidos na crisis de vesícula sa os alimentos más gordurosos como frutas gordurosas como cocó, abacate, o açaí, leite y yogurtes integrais, queijos amarelos como parmesao e minas padrao, manteiga e cualquier otra gordura animal, carnes gordas como costeletas, lingüiza, maocotó, carne de pato, sanso, miudos como fígado, corazao, rimo o moela, embutidos como presunto, salsichas o mortadela, oleaginosas como noces, castañas, amendoas o amendoim, países gordos como atún, salmao e sardiña, alimentos industrializados como chocolate, bizcoitos, masa follada, caldo de carne o mollos prontos. Alén diso, también se debe evitar o consumo de comida congelada e pre-preparada, como pizzas e lasañas, alén de fast food e bebidas alcohólicas. Ejemplo de cardápio de 3 días refeisa o día 1, día 2, día 3, café da maña, 2 fatias de pao como huevo mecido más 1 copo de suco de laranja, 2 panquecas medias con 12 de fruta más 1 medio banana, 1 xícara de café más 1 minga o de avella, lanche da maña, 1 xícara de gelatina, 1 copo de suco de melancia, 1 xícara de gelatina al mozo, jantar, 1 fil de frango grellado acompañado de 4 colleres de arroz más 1 xícara de vegetais cocidos como senou, pura e feijao verde más 1 más a 1 o fail de peixe con puré de batata más salada de alface, tomate e cebola con un pisco de vinagre balsamico más 2 fatias de abacaxi, macarrao de abobriña con carne de peru moída con mollo de tomate natural más 1 xícara de morangos, lanche da tarde 1 xícara de melao cortado en pedazos, 1 xícara de pipoca saudable preparada no microondas en gordura, 1 masa cortada preparada no forno con un pisco de canela. As cuantidades incluidas en este cardápio pueden variar de acuerdo con la edad, sexo, histórico de salud y nivel de actividad física de la persona. Así, o ideal es que se consulte un nutricionista para realizar una avaliación completa e elaborar un plano nutricional más adecuado a las necesidades de cada persona. Para saber cómo alimentación puede aliviar los síntomas de crisis en la vesícula, asista al video a seguir.